Estamos hablando de 64 armas diferentes, sin contar las secundarias. Avión de tanque, bombardero, en su reverso. Así como acabamos de ver lo que tiene en la parte de enfrente. ¡Go! Hola amigos, bienvenidos a Master City Elite HD. Estamos aquí en un gaming de Battlefield 1. Una especie de review, no tanto gaming, no voy a jugar, simplemente voy a enseñar lo que está ofreciendo aquí el Battlefield 1 en multijugador. Partida rápida, podemos ver las modalidades que hay. Son asalto, ataca o defienda los telégrafos. Los atacantes tienen que destruir telégrafos para avanzar en el territorio enemigo. Esto lo subí al canal, amigos. Les dejaré el link del gameplay de esta modalidad. Y de hecho fue en ese mismo mapa de desierto. Y enseño qué armas usar para defender y cuáles son para atacar. Ahora, conquista, captura y retén las banderas. Este estaba en Battlefield 4. No fue hace poco. Nada más que son otras armas y otros mapas. Pero es la misma modalidad. Dice, dominación. Captura y retén las banderas. Acción intensa. Centrada en la infantería. Conserva más banderas y elimina a las tropas enemigas para ganar. Creo que esta es nueva. Creo que es una combinación entre esta y partida a muerte. Duelo a muerte por equipos. Una pelea por la supervivencia. El bando con más... este es el típico Team Deathmatch. Y... ahora, esta modalidad es nueva. Lo puedo firmar. Palomas de guerra. Recurre y envía palomas. Encuentra palomas mensajeras y envía mensajes a tu artillería de apoyo para vencer a los enemigos. Oh, ya. Bueno, estas son las modalidades del multijugador. Y en partida personalizada sale que Hardcore va a estar pronto y Fog of War va a estar pronto. O sea, partidas personalizadas, tal vez seguramente se jueguen solamente con amigos. Armas y dispositivos. De asalto tenemos las siguientes armas. La Model 10. Las voy a ir pasando para que las vayan viendo y vean la que más les guste. Obviamente las tienes que ir desbloqueando. También te dice cuánta munición tiene, cuánto... Amigos, también vamos a enseñar las armas y dispositivos para que vean todo lo que tiene el juego. Y bueno, pues pueden ponerle pausa en lo que voy pasando cada arma. Supongo que estas son escopetas, estas son metralletas y esta también, no sé qué tipo de arma sea. Ah, lo genial de esto es que también te, cuando ya hayas jugado mucho al juego, te va a decir cuántas eliminaciones tienes con determinada arma, cuánto tiempo lo has usado y cuánta precisión tienes. Y así, después de, por decir, de jugar esto 6 meses ya habiendo desbloqueado todas las armas, pues puedes ver con cuál de todas tienes más precisión comparándolas con las mismas, con las de la misma clase. Por ejemplo, comparar metralletas con metralletas para ver con qué metralleta te va mejor, con cuál la eliminas más, con cuál tienes más precisión. Ahí te sale eliminación, precisión y tiempo, y te viene cuánto daño hace, modos de disparo, la munición que tiene por cartucho, cuántos cartuchos tiene, bueno, cuánto tiene un cartucho y cuánta munición tiene en total. Ahora, arma de cinturón, o sea, arma secundaria, precisión, disparo. Esto se parece a una que pusieron en Red Dead Redemption, que era una pistola que tenía mucha cadencia. Bueno, estas son las armas que puedes usar en el asalto. Y bueno, armas de cinturón tenemos estas en el asalto, y dispositivos tenemos mina antitanques, esto destruye tanques, dinamita, y con esto, con la cosa de la derecha la activas. Cañón de cohetes. Esta es una granada. Bueno, son varias granadas juntas. Granada de humo, granada de tanque ligera, y aquí
cuchillos y hasta un hacha. Ahora les vamos a enseñar las que son del médico, son diferentes, ya lo acabo de comprobar. Y pues ahí viene la información de las armas. Y pues tengo que hacer rápido, ustedes intenten pausar en el momento exacto que quieran ver la información del arma. Y así. Miren todo tipo de... Por cada renglón que es de 4, son del mismo tipo de armas, nada más que unas tienen más precisión que otras, otras hacen más daño que otras. Auto recargable 8.35. Y son muchas armas, la verdad, son más que las que hay en el Call of Duty. Porque en el Call of Duty tú... Bueno, no hablo de Infinity War, yo ni siquiera he visto que armas tiene. Pero del Call of Duty Black Ops 3... No hay tantas armas como aquí. Porque hay, por decir, hay... Aquí hay aquí hay 16 diferentes tipos de armas principales. Nada más para el médico. Que son diferentes para las que hay de apoyo. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que multiplicar 16 por 4 o al menos, ¿no? Porque el explorador también tiene sus armas aparte. Estamos hablando de 64 armas diferentes, sin contar las secundarias de asalto, médico, apoyo y explorador. Y no, y el médico pues tenemos la jeringa médica, supongo que es para revivir, caja médica para subir la vida, lanzagranadas, órale, lanzagranadas de humo, bolsa de vendas. Bueno, ustedes pueden poner pausa para que lean la información de esto. Granada de fragmentación atípica, granada de gas, granada de impacto, granada incendiaria, granada antitanque ligera, granada de humo, mini granada. Y aquí podemos ver todos los cuchillos que están, que son como, no sé, tipo Counter Strike, pero al estilo antiguo. Pues seguimos con, ahora con las armas de apoyo. Esta es la ametralladora Lewis Supresión. Ametralladora Lewis con mira óptica. Ametralladora Lewis ligera, esta es la que ya te dan inicio. Y M... No sé cómo se pronuncia. Ahora, esta, el cartucho está raro. A Madison de asalto. Ahora, ametralladora Madison de trinchera. Con mira telescópica. Con mira óptica. Esas que enseñé son de la misma clase. Hay 4 armas diferentes de la misma clase. Ametralladora Madison ligera. De supresión. De asalto. MG15 ligera. Hot Automatic ligera. Van M1918 con mira telescópica. Bar M1918 de asalto. Ven que es la misma clase, nada más que una es de trinchera, otra es de asalto, otra es con mira telescópica. Tienen diferentes funcionalidades, eso lo podemos comprobar en su información de cuánta precisión tienen y todo eso. Y en apoyo, pues salen la típica revólver también. Ah, también vi una que es muy chiquita. En un gameplay aparte, mortero y app. El mortero es muy importante, vi que lo usan muy bien para matar y ves cómo el misil va viajando. Bueno, ahora pasamos al explorador, que tiene esto de la trinchera 1895, ruso de trinchera, 1895, ruso de francotirador, ruso de infantería y... de francotirador. Bien. Helicopter 98 de francotirador. De infantería. De francotirador. De carabina. Ahora tenemos el Geiger M95 de infantería. De carabina.
francotirador y de infantería. Ahora tenemos la M1903 de tirador, de francotirador, experimental y Henry de infantería. Y esta que está aparte que se llama Small de Lawrence de Arabia. Los árabes, quién sabe. Bueno, aquí las pistolas que se repiten en todas las clases. Y esto no se repite. Los dispositivos. Cada clase, cada asalto médico, apoyo explorador, tiene diferentes, pues las armas principales. Y los dispositivos, que aquí es bomba de cable trampa, bengala de detención, ese es para echar humo. Bengala flash, no sé qué sea eso, balas K, bomba de cable trampa, periscopio de trinchera, escudo de francotirador, para que no te maten los campers. Señuelo de francotirador, órale, tiene varias cosas. Bomba de cable de trampa, granada, granada de impacto. Pensaba que como iba a ser la Primera Guerra Mundial, iba a ser limitado las armas y todo lo tipo de munición y arma. La verdad sí está muy amplio. Granada antitanque ligera, garrote, cuchillo. Oh, miren esto. Daga de cargador de bayoneta. La pala es el típico agricultor que le llegan aquí los nazis a invadir y a palazos se los echan. El piloto tiene carabina S96, tiene la PO8 de artillería, tiene la Piper M1893, tiene la Flammer Stop Automatic, tiene la M1911 ampliada, tiene la escopeta recortada. Ah, esta sale en varios juegos. La arma de cinturón, nada más tiene esta, que creo no está en las otras clases. No estoy muy seguro. Dispositivo, herramientas. Usa esta herramienta para reparar vehículos aliados. Oh, el piloto para reparar la típica granada. Y el de cuerpo a cuerpo, apuestas al cuchillo de supervivencia. Conductor tanque. Tenemos la carabina S96 ampliada. A ver. Bueno, amigos, del piloto y del conductor de tanque solamente cambia el dispositivo. Aquí lo pueden ver. Solo cambia ese dispositivo. Y de granada. Sí, lo único que cambia de piloto a conductor de tanque es esto, el granada antitanque, y el piloto tiene en vez de eso, tiene una bengala de detección. Ahora, caballería, tenemos el 1895 ruso de infantería, tenemos la pistola PO8, dispositivo, bolsa de vendas, bolsa de munición. Mira, este es como tener dos clases, ¿no? La que te sube munición y la que te sube vida. Granada antitanque ligera, sable de caballería, con esto los cortas mientras vas cabalgando. Era la última, clases de elite. ¿Vale? Clases de elite. Ya para acabar esto de armas y aquí sale principal MG0815, sale la WEX, sale la Tucker M1918, sale la escopeta recortada, sale periscopía de trinchera, quién sabe qué es esto, entonces para ver desde abajo de la trinchera, granada antitanque, granada incendiaria, granada antitanque ligera, granada de fragmentación, cuerpo a cuerpo. Vehículos que hay son avión de tanque,
bombardero. Aquí no viene en la clasificación, bueno, aquí no vienen las estadísticas de cuánto tiene de cadencia ni nada, simplemente te tiene una referencia. Muchos haces de la Gran Guerra. Ah, este es de los aviones, este es el más popular. ¿Qué haces? Tanque gigante. Tanque pesado. Tanque ligero. Gigante. Bote. Caballo. Arma estacionaria. Este es para destruir los barcos o los aviones. Vehículo terrestre. Recordar que aquí pues solo sale las eliminaciones, cuántas veces te han destruido y el tiempo que lo has usado. Aquí el último es camión de artillería. Bueno, también aquí salen las medallas. Esto no es una guía de cómo conseguirlas. Simplemente las medallas te dicen que te centres en la precisión, que hagas algún tipo de requisitos. Te dice, obtén 10 eliminaciones con explosivos, concéntrate en armas explosivas. Cada medalla tiene un tipo de objetivo, de meta que tienes que lograr. Y supongo que las medallas están vinculadas con los logros de Xbox, o también de PlayStation 4. Ay, entonces tal vez un logro sea, consigue tantas medallas en el code, en medallas y... Tenemos aquí el códex, que el códex te dice, elimina a un enemigo con una bala K. Entradas de códex, no sé si aquí le echan las miras, por favor pónganme en los comentarios, tal vez ustedes sepan. Y se les ha de hacer interesante que enseñe qué es lo que tiene, ¿vale? Las tácticas, no sé muy bien qué es esto de códex. Yo solo he jugado al Battlefield en la beta y después de hacer esta guía, pues esta review, voy a enseñarlo, grabaré gameplays de la campaña y algunas modalidades del multijugador. Aquí sale placas de... Estamos aquí en los rangos, amigos, son las identificaciones como las placas. Y podemos ver que cómo son cada nivel, van de 10 en 10 los niveles, Anderso 90, Teniente Coronel, y el mayor nivel de los rangos, no sé si es del multijugador, supongo que sí, pues es hasta el 100. Y exclusivos. Ahí podemos leer lo que dice. Pónganle pausa por si les interesa ver los exclusivos. La trinchera, sueños de guerra, botas de suelo. Battlefield Insiders, la mejor comunidad del mundo. Estas cosas son si eres premium, varón de la guerra. Y la suerte no existe, la posibilidad es lo único importante. Termina tu trabajo. Y a la cabeza. Medallas, hay un buen de medallas. Cada una tiene su dibujito, bueno, su incrustación, esa de la calavera. Y sí, son varias medallas. Tiene muchas medallas, tiene muchas cosas que desbloquear. Para que pases al menos un año y medio jugando al Battlefield. Muchas cosas.
Esta se otorga al alcanzar el rango 1 de caballería. O sea, hay rangos en cada tipo de clase. De asalto, médico, explorador, apoyo, piloto, conductor, tanque. ¡Oh! Y todas las clases tienen su reverso. Así como acabamos de ver lo que tiene la parte de enfrente, está lo que está en la parte de atrás de la moneda. Estas son medallones. Y aquí vienen dibujitos, ¿no? Y como que sí dan ganas de desbloquearlo para ponerlo en su banner, supongo. En armas también tienen estos. O sea, cada arma tiene su medallón. Se otorga por obtener 100 eliminaciones con tal arma, ¿no? Entonces, necesitas hacer 100 eliminaciones con cada arma para sacar estos medallones. ¡Qué genial! Battle Packs. Aquí podemos ver que bronce. Ahí pueden poner pausa para ver, para que vean que les sale. Battle Packs mejorados. Battle Packs superiores. De cabezas. Cuchillo cerrado. Esta es una suposición, no estoy seguro. Supongo que cuando pases la campaña tienes que agarrar las 5 piezas para desbloquear el arma. Y desbloqueando el arma, tal vez la puedes usar en el multijugador, supongo yo. Que es eso de los montacabezas. Creo que aquí haces. Predefines cuál quieres que sean tus rifles, cuáles quieres que sean tus escopetas y armas de cinturón. Aquí lo que vimos del códex, aquí sale 0 de 53 códex. Historia de guerreros completada, son 6 historias. Y hay, o sea, hay cosas coleccionables mientras vas pasando la campaña. Así como en Gears of War Ultimate Edition, donde tienes que agarrar medallas. Creo que esto es parecido, ¿no? Agarrar códex, agarrar manuales de campo, cosas así. ¿Sintieron? Si se entretenieron, por favor denle like. Compartan en sus redes sociales con sus amigos que les gusta el Battlefield. Aquí ustedes pudieron observar lo que todo lo que te ofrece el Battlefield 1. Así que compartan, comenten qué vieron, qué sugieren, qué les gustaría que suba del juego. Por suscríbanse poniendo a recibir notificaciones si aún no lo han hecho. Cuídense y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.